Hola a todos, hoy vamos a hablar de análisis financiero y en especial del indicador de rotación o días de inventarios. Vamos a ver cuál es su fórmula. ¿Cuáles serían los componentes? Va a ser igual a los inventarios dividido o una fracción de los costos. Vamos a tomarlo en paréntesis y lo vamos a multiplicar por los días del periodo. Ahora sí, analicemos cada uno de sus componentes. Primero, el componente de los inventarios va a ser el saldo de los inventarios en el periodo que estamos analizando. Posteriormente, cuando hablo de los costos, serían los costos o las compras totales que haya realizado durante todo ese periodo de análisis. Y por último, esos días del periodo van a ser los días transcurridos en ese mismo periodo del análisis. Ahora hagamos un ejemplo. Vamos a realizar un análisis en el mes de marzo, quiere decir en el primer trimestre del año. Nuestro primer componente, que son los inventarios, van a ser iguales al saldo de la cuenta de inventarios en el mes de marzo. Los costos o las compras van a ser la suma o el total de los inventarios o las compras realizadas durante el mes de enero hasta el mes de marzo. Y por último, ¿cuántos días han transcurrido a marzo? 30, 60, 90 días. Eso van a ser los días del periodo. Ahora sí, tomemos unos datos para poder tomar una decisión. Los datos van a ser que los inventarios, el saldo del mes de marzo, van a ser iguales a 100 unidades monetarias. Los costos o las compras que realizamos entre enero y marzo fueron de 300 unidades monetarias. Y ya sabemos que como es marzo, los días van a ser 90. Primero, vamos a dividir esos 100 en los 300. Y eso nos va a dar como resultado 0,33. Cuando multiplicamos esa fracción por los 90 días, ¿cuánto nos da? 30. Quiere decir 30 días. ¿Cómo pueden ustedes interpretar 30 días de rotación o días de inventario? Siempre recuerda analizar el sector y los comportamientos históricos de las compañías. Sin embargo, se puede considerar que 30 días de rotación o días de inventario es un resultado óptimo, es un buen resultado. Esperamos que esto sea de ayuda para sus análisis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.